Good evening. Good evening. Listo. Ese último pedacito no debiera estar sonando. Ok, por cierto, ese disco que seguía era muy bueno. A ver, vamos a ver. Sí, ya estamos chidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche. Entrando un poquito temprano, bueno, ya casi a nuestra hora. Estábamos ahí trabajando, estábamos ahí terminando algunas cuantas cositas ahí pendientes, y la tía Clau estaba haciendo algunas cuantas facturas, estaba haciendo ahí varias que las terminó, ¿verdad? Sí, no las terminé, perdón por eso, pero no sé qué estoy haciendo. ¿Qué? Ya, perdón. Okay. Disculpen, es que le estaba quitando el volumen a la transmisión acá para el celular, para contestarles. Gracias, Safi, por tus 50 estrellitas. Safi, nos mando estrellitas. Muchas gracias, Safi. Mira cómo bailo. Que por cierto, Safi cocina bien rico. Aparte de que cocina bien chido, es bien chida. Aparte de todo eso, nos envió. Es de buena onda. No es cierto, ya. No, nos envió por ahí un detallito que es para la cajita de espíritus. Pero eso, sí. Pero eso ya después se irán enterando. Por eso. Y bueno, como ustedes ya pudieron escucharla, está aquí al lado la tía Clau. Y anda echando desmadrito con ustedes a través del chatcito, supongo. Sí, apenas. Voy. Sí, hola, soy la tía Clau. Ok. Es que estoy respondiendo, ¿no ves que estaba batallando para bajarle el volumen? Y tú ya le estás respondiendo y es así como de, apenas estaba terminando de cantarle a Safi. Ok. Como se darán cuenta, la tía Clau sigue agarrando un poquito de señal porque se le va el pedo ahorita. Ay, es que estoy feliz porque estuve escuchando mis canciones de cuando iba en la preparatoria y en la secu. Canciones que no podemos colocar porque pues se enoja el señor Zucaritas y pues nos da banamex con eso. De hecho, es extraño porque en una de las transmisiones pasadas, al momento que subí el episodio completo a través de YouTube, me salió ahí el detallito de que
Había 3 segundos de una canción de Emmy, si no mal recuerdo, en el cual se me fue sin querer así una microbaba de todo eso y la detectó la chingadera esa, así como que esta es mi canción, no puedes ponerla. Eso es mío, dámelo. Ah, exacto, esto es mío, no lo toques. Entonces, por eso ahorita nos hemos tratado de evitar como poner más cositas. Antes sí lo hacíamos, antes no se ponía tan pendejo el Facebook. ¿Tan qué? Tan pendejo. ¿Tan qué? Tan bello público. Ok. El asunto de todo eso es de que, como se podrán dar cuenta, y al principio del programa tuvimos, bueno, al principio tenemos directamente ese tema musical que nos ha brindado Germancito. Si tienen la oportunidad de darse una vueltita, búsquenlo como este Burn and Music, Barba y Música. Lo pueden encontrar en Spotify y también en YouTube para que puedan checar ahí varias cositas que él hace. Y también he de decirles que estamos a, ¿cómo decirles? Estamos al corriente en cuanto a los episodios. Todos ya están subidos a Spotify, ya están trepados a YouTube, ya están trepados a iTunes. Todos están. ¿La semana pasada? Sí, todos. ¿Yo hice eso? No, yo los hice. Ah, muy bien. Yay. Sí. Efectividad. Sí. Todos ya están arriba, por si es que gustan aventarse algún episodio pasado. Adelante, de hecho, pensé por algún momento que en el episodio anterior, que es donde Isis y este David estaban, pensé que por algún momento lo iban a censurar. Okay. Pero resulta que no, que nos dijeron, Simón, es apto para poner croquetas de publicidad. Entonces, fue raro. Cada vez que David haya dicho, es que sí me acuerdo de las cosas, pero no me acuerdo exactamente de lo que dijo, pero era muy gracioso. Bueno, sí, el episodio anterior no fue tanto de terror, fue más de desmadre, pero estamos pensando seriamente en aventarnos un Memorias de un Nahual en vivo. Estamos pensando bueno, siempre lo hacemos en vivo, pero en este caso, aventárnoslo con gente en vivo. O sea, hacerlo presencial. Y todo esto, aventárnoslo ahí de Isis y David, de Isis y Gaspacho. Aventárnoslo allá, pero vamos a ver qué onda con la logística, vamos a ver qué onda con todo ello y vamos a ver de cuánto sería la recuperación de todo esto, porque pues también ellos nos están brindando este espacio, pero pues también hay que echarles una cópera a ellos para que todo salga chido. Además, vamos a ver si es que se puede hacer algún convenio, digo, porque tienen arcades, tienen varias cositas de arcades, entonces digo, estaría con madre que también parte de la entrada, que fuera todo eso, aparte de la convivencia y algunos regalitos que quizás podríamos estar reventándonos, ¿no? Algunos productos únicamente exclusivos para allá. Que pudieras entrar a los arcades y andar jugando, por ejemplo, previo a la transmisión y previo a todo esto. Andar aventándose, no sé, un ratito con Metal Slug, del King of Fighters, o bajar, ¿no? Al planta donde tienen las máquinas, que son de Pump It Up y todo eso. Entonces estaría con madre poder tenerlo ahí contemplado, pero vamos a checarlo, vamos a seguir viendo qué se puede hacer. También en este caso sería de un acceso totalmente controlado para que el espacio es grande, de hecho ellos moverían algunas cosas, algunas máquinas y estaría pues chidillo, ¿no? Poder estar ahí. No sabemos aún con cuánta gente sería como lo adecuado, de hecho esa zona estaría totalmente limpia. Al momento de que se fuera a pasar, digo, va pasando de persona a persona, porque de hecho está en una segunda planta, en donde se tomarían todas las medidas, ¿no? Lo que viene siendo la desinfección previa, la toma de temperatura y más cositas para que fuera un ambiente totalmente controlado. Y no sé específicamente cuántas personas pudiesen entrar, que fuera de manera ordenada, ¿no? Cada quien como en su distancia específica. Creo que dijo 20, 30 personas. Ajá, como 30 personas pudieran entrar así sin problema, con distancia. Dice el güey, si lo retacamos, güey, 300 personas, ¿no? Pero la cosa es de que estemos cuidados, de que nos cuidemos todo eso y sobre todo de andar echando desmadrito con ustedes, porque una de las cosas que siempre se me ha antojado es aventarnos una de estas cosas en vivo. O sea, de verdad, echar desmadre con ustedes. No solamente la ¿cómo decirlo? La transmisión de tal cosa, sino poder contarles en este formato
con público ahí que nos esté escuchando, que de verdad pueda ver más allá, porque por ejemplo ustedes ahorita están escuchándonos, pero no llegan a ver los ademanes, no llegan a ver el desmadre que está haciendo la tía Clau, los gestos que hace la tía Clau o cositas así, no los llegan a ver, pero también soy un chiste andante. Claro que no, pero también otra de las cosas es el ambiente que se llega a sentir, sobre todo cuando se apaga la luz y solamente se deja una luz muy tenue en donde te dejas llevar. ¿Sabes qué es súper cagado que hubiera así de esas, es que hay, ay, es que ¿cómo se llaman? ¿Antorchas? ¿Fogatas? Ajá, son fogatas, pero controladas con piedritas y así. Comprar una o dos. Pues estaría con madre, bueno, pero pues, obviamente es un lugar cerrado. Son chiquitas, son como por aquí así. Pero aún así, hace una cosa que se llama dióxido de carbono y todas las personas que están allá también están aventando dióxido de carbono, pero no estaría mal. Ver cómo se pudiese hacer eso. Chingue su madre, lo reemplazamos con una pinche fogata de esas de las que tienen. No sé si las has visto, fueron súper comunes en los 2000s. Que era un foquito abajo y le ponían una telita con un ventiladorcito. Entonces se movía la esa madre y se veía como una flamita. Él no me gustó tu idea. No es cierto. Ah, ¿qué dijiste? No se le da gusto a la pinche señora esta. Soy exigente. Entonces, estamos planeando eso, vamos a ver si es que se da, si es que se puede, y si es que se puede, adelante, vamos a chutárnoslo. Digo, por nosotros encantados de echar desmadrito. Sería como una duración más o menos de 2 horas más la convivencia post de esto. Como es un lugar cerrado, es un lugar totalmente concentrado con todo esto, veríamos la manera para poder también hacer que no salgan tan noche, que no salgan tan... Pues sí, tan de noche para que puedan regresar a casa, puedan regresar tranquilos a donde vayan a pernoctar o donde vayan a echar desmadrito, vayan a todo ello. Porque si no me recuerdo, la segunda ocasión que hicimos una convivencia entre pues gente que nos anda siguiendo, cuatitos que están por allá, cuatitos por conocer, terminamos a la 1:30 de la mañana. Sí, no en el kiosco Morisco, éramos como 7-8 personas las que quedamos al final. Que lo agradecemos muchísimo, de verdad lo agradecemos mucho. Quedaron bien poquitas personas, porque muchos se fueron yendo, obviamente, pues no manches, así de güey, pues estamos muy lejos de donde estaba todo esto, pero terminamos echando desmadrito bastante, bastante coqueto. Entonces, estaría con madre aventarnos eso, vamos a seguirlo planeando, vamos a seguirlo presentando, ¿no? Para que la propuesta, para ver qué se puede hacer y sobre todo presentarles cuántas personas serían. Obviamente se manejaría por ahí una preventa de todo esto para que pudieran asistir y pues las medidas que pues, obviamente ellos nos digan de la cantidad de personas que pudiesen estar. Eso sería en la Ciudad de México, cerca de Santa María, entre Santa María de la Ribera y Tlatelolco, ¿no? Ok, sería entre Santa María de la Ribera y Tlatelolco, es muy céntrico en la delegación Cuauhtémoc. Sí. Entonces, está sencillito poder llegar por allá. Entonces, la Ciudad de México siempre tiene Ubers, la Ciudad de México casi siempre permite pues, poder como llegar a los últimos metros. Ay, Dios santo. No entendieron, eso es que el gordito se le... Bueno, Ezio se le subió a Clau. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se pudiese con todo ello. Y sobre todo que se lleven una grata experiencia, ¿no? Que se lleven un muy buen desmadre con nosotros ahí platicando un ratito. Y pues, el post después de la transmisión, el post desmadre, ¿no? Platicar un rato, echar desmadrito, sacar sus dudas, ¿no? Seguir con todo ello. Sácate la duda. Y vamos a ver si es que se puede, ¿no? Ahora sí que... ok. Dice, si tenga que vivir bajo un puente, jalo. Pues miren, podemos ver la manera de poder apoyarlos, ¿no? Hay gente que dice, güey, pues yo me voy a lanzar de tal lado, vemos la manera de poder... inclusive pudiese rentarse un Airbnb grandote. Pero eso... Ya después lo veremos. Ya después veremos que que pudiese hacer, pero por lo mientras está ahí la propuesta. Vamos a ver si es que se da o no se da. Ok. ¿Puedes promocionar mi rifita? Ah, cierto. Antes de ir directamente a el par de historias que gracias, están por acá. Gracias, Adriana, por tus estrellitas. Y obvio les daré besos a Blackie, Ezio y a Radio.
Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, alguien más puso estrellitas, pero no vi cuánto. Safi, no, Francisco López nos mandó aquí 45 estrellitas. Muchas gracias, muchas Francisco. Gracias. He de decirles para toda la gentecita que no ha entrado aún, existe un grupo de Facebook que se llama Las Estupideces. Pero si te acercas, el micrófono te detecta más. Es que tengo un gordito que me está embarrando mocos. Mándalo a la chingada, güey. Se llama Las Estupideces. ¿De nuevo? Las Estupideces. Eso. Y es un grupo que se ha hecho por el desmadre que están haciendo en el chat. Hay mucha gente que le gusta entrar, hacen algunas dinámicas por día, si no mal recuerdo. Son de fans directamente de el programa, de La Tulpa de la Medianoche y Memorias de Nahual. Entonces ahí ellos echan tantito desmadrito, suben sus dibujos, suben varias cositas, comentan, memean también, hacen varias cositas ahí que la neta están muy cagadillas. Ahí andamos también nosotros. De hecho, no es un grupo oficial, pero pues ya les dimos la bendición a los chamacos para que puedan hacerlo, puedan echar ahí cotorreo con todos ellos. Y pueden buscarlo como precisamente Las Estupideces. Y dentro de ese grupo, la tía Clau está haciendo algo. Güey, no mames, mi lista. Mis números. A ver, no lo voy a decir yo, lo voy a dejar que la tía Clau les comente qué pedo con eso. Amigos, es que mi papá es muy buena persona y quería tirarle paro a uno de sus hijos que son muy mongoles, menos yo. ¡Ya, güey! ¡Hazte para allá! ¡Oye, ya! Y ya. Ah, ya. Entonces, compró una mochila y una plancha. Están nuevas. La mochila tiene la etiqueta y la plancha, pues, tiene menos de un mes que se compró y está totalmente nueva. ¿Plancha? De cabello, okay. Para lasear el cabello. Entonces mi papá trató de que le reembolsaran el dinero en el Walmart y le dijeron, ja, señor, sí, cómo no. Nada más puede hacerlo con el proveedor. Y mi papá es así como de, si ve que no tengo tiempo, no invente. Entonces le dije, bueno, pues si quieres yo te la vendo, no hay bronca. Entonces se me ocurrió hacer una rifita, si ¿sí puedo decir rifa? Sí. Una dinámica. Es que hace ratito que la tía Clau intentó subir el post, Facebook dijo, estás haciendo apuestas y eso no me gusta. ¿Acaso estás haciendo juegos de azar en mi plataforma? Uh-huh. Y no le dejó poner el post. Por eso hay que omitir, bueno, al menos en los posts hay que omitir la palabra rifa. Ajá. Si esto rifa, no rifa. Bueno, y ya entonces los números están en 100 pesito y son 30 y los ganadores, bueno, los premios se van a ir con envío gratis por paquetería. Y ya compraron 4 boletitos. Entonces, ahí para de nuevo, como decirles qué pedo con esto, la tía Clau ahí se está aventando lo que viene siendo una rifa de varios productos, no solamente son los que mencionaste. Ah, sí, cierto. Los premios son la mochila, una mochila de ruedas que está muy padre, la plancha para lasear el cabello, marca Remington. Remington. Ajá. Una bolsita de Corgis que está bien preciosa, igual está nueva. Una comisión de gatito hecha por mí, nada más sería el Line Art. Y un paquete de sorpresa de productos del tío Dani. Hola, soy el tío Dani. Sí. Ahí está. Ok. Entonces, esas son las cositas que tiene directamente la tía Clau a través del grupo de Las Estupideces. De hecho, voy a también a comenzar a darle un poquito más de amor al grupo, pero he estado bien saturado de trabajo y he estado bien saturado de otras cuantas cositas que no me han permitido poder estar dándole la bienvenida a todos ellos. Sin embargo, de vez en cuando saco la cabecita y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí en el grupo. Pero si gustan convivir con más gentecita, que es muy similar a enfermos como nosotros, que nos gustan estos temas, que nos gusta echar desmadre aquí junto con más gente preciosa que también tiene problemas, ahí entrenle. El grupo se llama Las Estupideces y por ahí creo que ya lo pusieron en el chatcito. No se preocupen, esa parte va a ser editada después. Porque me han estado llegando algunos correos y algunos pues mensajes respecto a algunas cosas que estuvimos diciendo en los en vivos. Y preguntaban así, güey, ¿cuándo se va a hacer la preventa de estas cosas? Y dicen, no mames, eso ya tiene un chingo de tiempo. Entonces, estos son como anuncios parroquiales y ya cuando se suba a la plataforma, pues ya hacemos como ahí el cambiecito.
Y bueno, ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar de nuevo con estas chacharitas para traerles algo que nos lo enviaron. El día de hoy toca de esas historias que ustedes mismos nos han enviado. Así es que, cham, 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 comenzamos con esta tulpa de la medianoche. Así es que aquí imagínense que tenemos un Germancito, tenemos a nuestra peloncita por acá, que está empezando a tocar el pianito y está empezando a tocar ahí sus acordes chingones. Bueno, ya saben cómo es. Y después de eso, viene el silencio y... para saber dónde diablos cortar la pinche edición. Y viene así de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche. Tal vez ustedes estén como escuchando esto después de varios días. Hubo unos anuncios parroquiales que nos aventamos tantito. Por eso es también súper chido entrarle a los envíos. Porque no solamente decimos dos que tres cositas antes, sino que también el desmadrito en el chat que se andan cargando está bien cabrón. Aprovechamos para anunciar de que hay un grupo en el cual ustedes pueden entrar y seguir el cotorreo de todo esto, que se llama Las Estupideces. Si es que ustedes gustan entrar, con toda confianza, pueden buscarlo así en Facebook. Es un grupo que se llama Las Estupideces. Creo que les hacen un comentario antes o una cosita así. Y los obligan a presentarse y los obligan a hacer cosas raras, no sé. Ya tienen cositas temáticas, pero ahí andan echando desmadrito. Es de mi confianza, yo también ando por allá. Tan ando por allá que ni siquiera soy admin, ni siquiera un moderador, pero está bien. Es un grupo de fans para fans. Y bueno, el día de hoy tenemos ni más ni menos una persona que, si ustedes han visto Ebichu, es básicamente muchas situaciones de ese anime gritando, porque ya se acabó todas las pinches picafresas que estaban allá y grita justamente como lo hace cuando se chinga Ebichu todo el pinche queso camembert. Pero con picafresas, con ustedes aquí de este ladito, la tía Clau. ¡Me las comí todas! ¡Oli! Ya llegué. Bueno. De nuevo. Llegué de nuevo. ¿Cómo están mis bebés? Ya los había extrañado. Es un miércoles lluvioso, precioso, fresco. Yo tengo un chingo de calor. No, está fresco. Bueno, porque ahorita está cerrada la ventana, pero siento calor. Estoy más cerca de las máquinas. Ah, bueno, buen punto. Bueno, ya los extrañaba. Espero que se la pasen bien. No sé qué nos vaya a contar el tío Dani. Y... a ver, ¿qué procede, señor? Bueno, en esta noche tenemos algo bastante interesante porque mucha gente hermosa nos ha estado pasando sus anécdotas, sus vivencias y algunos cuantos traumas que les dejaron muchas experiencias. Y bueno, este podcast se disfruta mejor al calor de echar desmadre junto con ustedes, y qué mejor que ustedes y algunos, porque esto también es un detallito que vamos a tener en Memorias de Nahual, porque nos contaron, nos mandaron audios y nos mandaron algo un poquito más extenso de una posesión. Entonces esto lo vamos a tener más el viernes, pero ahorita tenemos una historia que nos enviaron. Bueno, de hecho vamos a tener dos historias porque son medianamente larguitas, entonces espero que les agrade. La primera historia que tienen... Ah, por cierto, si es que ustedes gustan enviar sus historias, claro que pueden hacerlo. Vamos a tratar de pasarlas todas. A veces por diversas circunstancias tenemos problemas normales, pero no se preocupen, con el tiempo vamos a irlas pasando. Ustedes no se desesperen, vamos a irles dando el amor suficiente. Esto nos lo envía nuestro amigo Jorge, nos lo envía directamente desde Oaxaca y se hace llamar el lobito oaxaqueño. Entonces esto... espero les guste, les agrade. Y creo que ese es el momento en donde la tía Clau dice: chinga para todos, porque pinches gatos están corriendo a madres. ¡Chinga! ¡Chinga para todos! Y ¡ya sí llegó la chancla voladora! Bien, nada como ser profesionales en este podcast de terror, ¿verdad? Ay, güey, se está metiendo putazo. Bien, madres. Mira, mientras eso no sea en mi lomo, no hay problema. Ok. Esto es lo que nos envía nuestro buen amigo Jorge. Dice: hola, ¿qué tal? Dice: nunca me había percatado de lo cerca o del número de encuentros. No sé si del mismo ente o han sido de diferentes por naturaleza de los eventos
porque los eventos son similares. Ahora, me he dado cuenta que incluso puedo organizarlo cronológicamente desde la primera vez que lo recuerdo hasta hoy. Ay, güey. Ok, listo. Nos cuenta y nos hace referencia de que le han suscitado muchas cosas en el devenir de los días y durante toda su vida. Así es que nos va a contar desde la primera ocasión que le suscitó todo esto, ¿vale? Dice, la primera ocasión ocurrió cuando aún tenía un cuarto compartido con mi hermano menor. Él tenía aproximadamente 6 años y yo 9. Nuestra casa se ubica no más de 15 minutos del centro de Oaxaca. En auto, claro está. Pero irónicamente para ese entonces era la última casa de la zona norte. No teníamos vecinos y no había alumbrado público, así es que durante toda la noche era un sitio solo y oscuro. Esto es una de las cosas que han hecho que no me dé miedo de noche, al contrario, amo cuando la oscuridad me abraza. Pero esa noche no fue igual. Nos disponíamos a dormir. Era una noche... Y para poder entender la situación, debo escribir cómo se encuentra el cuarto que les mencioné y la sensibilidad que tenemos a los eventos paranormales. El cuarto está conectado por un pasillo y un corredor. El pasillo es interno y conecta con un medio baño y el cuarto de mis padres. Y para salir al corredor hay un espacio que se encuentra cerrado con candado y conecta también con el corredor. Aunque en ese espacio está destechado, las paredes son altas y miden aproximadamente 4 metros, así que es inaccesible. O eso creíamos. Mi hermano tiene la dicha de poder ver y oír cosas paranormales. Yo solo puedo sentir los cambios de energía y escuchar. Después nos contarían los antecedentes con el que mi tatarabuelo, que podía interactuar con seres paranormales, y ya les contaré alguna de esas historias. Dice, como todas las noches, yo tenía que apagar la luz, porque mi hermano le daba miedo. Algo normal para su edad. Yo me acosté y cuando estaba a punto de comenzar a quedarme dormido, se escucharon 3 golpes bien definidos, bien espaciados y marcados. Provenían de la puerta que conectaban hacia el espacio cerrado. Y al escribir esto, recuerdo que fue la primera vez que sentí el cambio de ambiente. Sentí frío. Un frío tan insoportable y extraño. Mi mente de un niño trataba de explicarse qué era eso que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando mi hermano preguntó. Oye, ¿escuchaste? Tocaron la puerta. Fue cuando supe que no había sido mi imaginación. Y nuevamente tocaron. Yo solo dije, no es nada, debió ser un animal o algo. Pero era un consuelo. Sabía que algo pasaba, pero no tuve el valor de levantarme y mirar qué había detrás de las cortinas. A partir de esa noche, ese evento se repetiría al grado de volverse algo normal. A los 12 años, adapté el cuarto en el segundo piso y lo convertí en lo que actualmente es mi cuarto. En una de las primeras noches, mientras dormía, mi cama se hundió de la misma manera que sucede cuando alguien se sienta a tu lado. Sentí algo parecido a una parálisis de sueño, pero sentí la calidez que se siente como cuando alguien te quiere abrazar mientras te duermes. Un par de días después, cuando me dirigí a la escuela y a mi casa, crucé la calle sin mirar por tratar de subir al camión. Antes de poder dar el paso, me golpearon en el hombro con tanta fuerza que logró empujarme hacia atrás. Justo en ese momento, un carro que iba a exceso de velocidad pasó y yo me encontraba en el suelo totalmente desconcertado. A los 18 años, en una ocasión cuando salía de la facultad, mis amigos me propusieron ir a comer. Para no preocupar a mis papás y que no me esperaran a comer, les marqué. Usaba muchos teléfonos de monedas y mis amigos se adelantaron en lo que yo marcaba. Pero una de mis amigas me esperó. Durante la llamada, una medalla que portaba comenzó a moverse. Me la jalaron hacia arriba y continué hablando con mi papá, pensando que ella me estaba molestando. El bronce de la cadena que portaba la medalla se desabrochó y lo tomé con la mano que tenía libre.
Terminé la llamada y giré para ver a mi amiga. Con una cara de espanto me dijo: te quitaron la cadena. Yo vi cómo la desabrocharon. Yo vi cómo la levantaron. A partir de ese día no puedo usar collares o medallas o cristales porque se rompen. Y los cristales explotan. Lo más normal para mí cuando voy a hacer las compras en los supermercados es ver cómo los objetos se caen del suelo. Se caen al suelo. Cosas que están muy bien colocadas. Inclusive mi novia y amigos lo han presenciado cuando sucede. Y así como estos, hay muchos pequeños eventos, pero menos significativos que los anteriores. Y por periodos, habían parado hasta hace un par de meses. El último suceso fue en el trabajo, durante mi guardia nocturna. Mi función es la de atención prehospitalaria en un servicio médico que se encuentra alejado, a 2 horas de la ciudad de Oaxaca. Mientras me encontraba realizando unos reportes, tocaron la puerta. Yo vi la mano. Vi cómo golpeaban la puerta y cómo se retrajo. Se retrajo hacia afuera, pero me llamó la atención tan elevada, la zona tan elevada donde la mano golpeó. Era prácticamente el comienzo del techo. Recordé que era el único compañero con esa altura, no estaba en el turno. Por lo que salté de mi silla y salí a ver de quién se trataba. Miré hacia ambos lados y no había nadie. Fue cuando recordé que, pues, casi nunca estoy solo. Eso nos lo envió el lobo oaxaqueño. ¿Cómo ves? Que desde... Y eso, fíjate que ha habido mucha gente que también me ha comentado cosas más o menos similares, que no se sienten solos, sino se sienten siempre, siempre, siempre acompañados, y que muchas cosas que les han venido suscitándose se les da como constantemente. No sé si te ha tocado gente que te dice: güey, o sea, sí me está pasando esto, pero no te preocupes, casi casi es, vienen conmigo. Es... Tú, por ejemplo. Ah, bueno, pero yo soy una cosa rara. Sí, no, yo no cuento, yo soy de chocolate. Pues sí, sí me ha tocado. Sí, es una, bueno, al menos conmigo es una cosa rara, porque pues de vez en cuando así de, ah, pues bla, 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 se caen cosas. Ah, no le prestas atención, bla, 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 tiran cosas. Ok, bla, 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 tocan cosas. Y yo, ok, no prestes atención, esto es normal. Sí, sí ha pasado. Ok, y esa fue una historia por parte de él. Ahora, hay otra seguidora que nos envió otra historia. Esta historia es de Lian. De hecho, no solamente envió una sola, pero envió varias, pero nos puso un contexto antes de, para que entendamos un poquito de todo esto. Dice: hola, Maigo. Bueno, hoy no te traigo ni una, ni dos, ni tres historias, sino un chingo. Y me consta, pero ahorita solamente vamos a contar una. Chan. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo alguien va a tener varias? No, es así como sé que lo que estás pensando. Okay. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo alguien va a tener varias historias para contar? Pues lo creas o no, yo soy una bruja. Sí, soy una bruja Wicca. Aclaro, no soy una bruja mala, pues todos mis trabajos de hechizos que hago, los hago sin que atenten al libre albedrío de las personas. Pero es algo para una historia de otro día. Bueno, pues el don o habilidad, si quieres llamarlo así, es el ver y escuchar fantasmas. Y también otras cosas sobrenaturales, y lo he tenido durante toda mi vida. Esta herencia viene por parte de mi padre. Así que los sueños y pesadillas extraños siempre estuvieron presentes. Para no hacerte muy largo el asunto, te contaré los sucesos que más marcaron mi vida, desde que estaba en la primaria hasta la actualidad. Eso sí, con su respectivo título, para que la gente memorice lo que viene siendo estas historias. Trataré de resumirlas lo más posible, así es que no te sorprendas si te llegan más correos míos seguidos. Sí, se llegaron. Así que, gentecita preciosa, pónganse cómodos, que esta es una historia que nos cuenta esta bruja Wicca. Dice el hombre de blanco.
Cuando yo era pequeña, de entre 4 y 7 años aproximadamente, en una noche calurosa desperté totalmente agitada, porque tuve una pesadilla donde alguien o algo intentaba matarme. Pero justo cuando iba a darme el golpe de gracia, yo despertaba. Usualmente despertaba gritando o llorando, pero como mi papá fomentaba que yo y mi hermana fuéramos rudas, pues en esa ocasión no lloré y me fui a la sala de la casa a despertarlo, pues en tiempo de calor él solía dormirse en la sala. Cabe resaltar que los cuartos se encontraban en un pasillo que daba hasta este lugar, pero al final de dicho pasillo se veía el sillón individual. Bueno, pues esa noche de luna se filtraba por la ventana, que brillaba de tal manera que no hubo necesidad de prender la luz del pasillo o de la sala, pues yo, toda asustada, me asomé al sillón donde mi papá se dormía, pero no vi nada. Inclusive me asomé al pasillo para ver si estaba prendida la luz del baño, y sorpresa, había pura oscuridad. En eso, que me volteo y veo un bulto blanco en el sillón individual. Pensé que había sido por efecto de haber volteado tan rápido, pero cuando me fijé bien, ese bulto tenía una silueta de un hombre que era totalmente blanca y parecía estar leyendo algo. Y ahí me tienes, toda cagada del miedo, sin saber si moverme, gritar, llorar, pero esa silueta soltó el libro y me dijo: ¿buscas a tu papá? A lo que yo solamente asentí con la cabeza. Aquí no está. Y yo, toda muerta de miedo, le pregunté, con gallos saliéndome a cada rato por contener el miedo, que dónde estaba. Está en el cuarto de tu mamá, respondió. Eso sí, espantada y llorosa, pero educada, di las gracias y me di la vuelta para volver al pasillo, agarrándome de la pared. Y se alcanzó a escuchar: no te preocupes, solo fue un sueño. Entré al cuarto de mi mamá y suelto el primer pinche grito y lloriqueo como toda morrita espantada. Ella se levantó en chinga preocupada e intentó calmarme, pero mi papá es peor que piedra y pues por más que lo intenté despertar no me hacía caso. Hasta que mi mamá le metió un manotazo y le dijo: párate, que la niña dice que hay alguien en la casa. Y pues él, todo zombie, se levantó, asomó y, como todo papá amoroso que nos dice: no hay nadie, ya se fue, ya regresen, dile que no esté chingando y que deje de dormir. Ah, eso fue lo que me sucedió esa noche. Y esa es una de las primeras historias que les contaré. Saludos a todos desde Guanajuato. Y más historias de esta bruja Wicca irán revelándose próximamente. A mí siempre me ha dado curiosidad, ¿no? De que a veces la gente siempre dice que existen los hombres, bueno, no solamente los, bueno, se pudiera decir que los hombres sombra, que los llegas a ver en determinados sitios, hombres altos o personas o cosas altas, totalmente oscuros, y es como si la luz se la tragaran ellos, como el Manta Black, pero no, hay otro todavía mejor que acaba de salir, que absorbe absolutamente toda la luz y se ve totalmente oscuro. Y hay veces que aparecen, ¿no? Hay veces que son como bultos, hay veces que andan por allá, pero también están los otros que son gente blanca. Y no blanca en el sentido de white chickens, no, 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 sino blanca en el sentido de que emiten luz. Uh-huh. Y se me hace bien curioso porque hay mucha gente que los ha visto. Es más, durante una temporada bastante grande, estando allá en las funerarias, había gente que decía que junto al ataúd se veían cosas. Que junto a los ataúdes, de vez en cuando, había gente que estaban echando rezo y de repente escuchabas que se callaban y ya te salías para ver qué pedo. Porque, bueno, muchas veces allá en las funerarias prestan las capillas. Entonces, pues, depende del servicio que hayan contratado, simplemente prestas, ¿no? Lo que vienen siendo los, para las velas, para los, pues, acomodas, ¿no? Colocas directamente todo el servicio y a veces habilitas café o pan, lo que te pidan. A veces también mesereas, ¿no? Depende de qué tan tacaño sea este cabrón. Pero había ocasiones donde simplemente era un, ellos van a poner absolutamente todo, tú nada más simplemente pones el lugar, el velatorio, y estás cuidándolos por cualquier necesidad que lleguen a tener. Y de repente estaban aquí rezando y todo eso, y de repente
De verdad, de repente, la misma gente decía, acabamos de ver a alguien atrás del ataúd. Acabamos de ver a alguien que se acercó a esa madre. Hubo una persona que me hizo hincapié que se le hacía hasta cierto punto absurdo que nosotros estuviéramos asomándonos a cada rato. ¿Qué tanto buscas ahí? Y le preguntamos el por qué. Dijo, pues, ¿absurdo en qué sentido? Sí, cabrón, a cada rato se andan asomando a ver qué hacemos. Pues no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a robar nada de aquí. Dice, no, no es para que nos estén cuidando de esa forma. Y le decimos, bueno, no entiendo a lo que te refieres, ¿por qué? Dice, sí, en una de las ventanitas que dan hacia el pasillo, que es donde está la administración, hay alguien que se está asomando. Es una persona que tiene un sombrero, se está asomando cada rato y pues nos tiene algo incómodos porque a cada rato se asoma. Y nosotros así de, güey, solamente estoy yo en la administración. Y aparte, el dueño, el don pinche Pablo, pues el güey no usa sombreros porque de por sí está calvo y es por usar tanta pinche gorra. Entonces el pinche cabeza de rodilla, este güey, no le gusta usar sombreros. Y no hay manera de que alguien pase del velatorio a la administración, de la capilla a la administración, sin que no lo vea, sin que no lo veamos. Y la única puerta es donde él fue a tocar. La otra puerta daba donde estaba la exhibición de féretros, pero no, a esas horas nadie estaba ahí abriendo, no, estaba totalmente cerrado. Entonces se me hizo curioso como mucha gente a veces iba y decía, oigan, alguien se está asomando o alguien se está acercando a ver el féretro. Mención aparte, y eso está algo bastante cagado, en una ocasión, hay algunos féretros que son muy similares, increíblemente similares dentro de ellos, y no nos pasó a nosotros, afortunadamente, pero de vez en cuando te juntas con más banda, que pues está como dentro del mismo negocio en ese tiempo. Y en una ocasión contrataron el servicio de féretros y más cositas, pero como no teníamos carroza disponible porque se les había llenado a estos pendejos, pedimos junto con otros güeyes que no tenían tanta chamba. Y dijo, va, pues te prestamos la carroza, pero pues no mames, llévate a mi chofer y llévate a mi gente. Ya le das una lana porque ellos te van a completar el servicio, pero pues, o sea, te estoy prestando la carroza, güey. No, no tenemos tanta chamba, pues al menos que les toca un chesco, güey, a estos cabrones. Y nosotros así, ah, Simón. Fuimos con ellos para que todo el servicio se hiciera bien, porque no fue que esos pendejos fueran a tirar al cadáver o una cosa así. Y la cosa es de que había dos ataúdes muy similares. Ambos con un acabado caoba precioso, con detalles ahí, unos marmoleaditos que le dieron con un router. Pero se me hizo bien curiosito cómo eran ataúdes similares y esos pendejos se llevaron el que no era. Bien ahí. Fue de, no mames, fuimos allá y esos güeyes dijeron, no, pues, preguntaron, no, pues, ¿quién es? No, pues, es un viejito, güey. Y ahí está así, ah, sobres, vamos a subirlo. Y así, ah, pues, perfecto, ¿no? Ustedes saben cómo meter al cuerpo allá, al su carroza, ¿no? Sobre ustedes todo. Ustedes saben meter el cuerpo. No, ustedes saben meter ahí el cadáver a la carroza. Porque se ponen bien pendejos, porque si pones mal el pinche carrito, le puedes dar un rayón a su pinche terciopelo, mamadas que tengan ahí. Entonces lo trepan y afortunadamente yo fui nada más simplemente para asegurar el féretro. Por cualquier cosa que digamos que das una vueltita rápido y el féretro de repente, madres, se mueve y luego suena bien cabrón. Y es malo si es que se llega a mover el féretro mientras vas trasladándolo. Porque si por alguna razón se mueve también el cadáver, luego a veces están volteados o quedan de ladito, todo eso. Y hay mucha gente que todavía, al momento de que están a punto de enterrarlos, es cuando abren todavía el féretro para que le den como el último adiós y todo eso. Y de repente ves a tu familiar así todo volteado, todo de ladito, y pues no está chido. No tanto como las... Bueno, sí ha ocurrido. Hay algunas ocasiones, y eso de hecho lo hablamos en un episodio que creo que borraron, que muchas veces te pides, bueno, cuando desgraciadamente sucede un fallecimiento, a veces te piden ropa para tu familiar, depende del tipo de funeraria, depende más cosas así, y muchas veces es así de, güey, si es que hay alguna ropa que le gustaba mucho, para que lo recuerden de la manera como
como era querido esta persona, pues adelante, la traes y se la colocas. Después de que te lo traen, por ejemplo, de que te lo traen, o de que van por la patología, todo eso pasa directamente con un tanatopractor, que es alguien que lo va a andar poniendo chingón. Después de que le hacen la necropsia también, en dado caso, todo eso, ya llegan directamente con él y se prepara, lo ponen chingón. Que lo resanan, que le ponen maquillaje, que le ponen todo eso, pero tienen que ponerle ropa. Y muchas veces la ropa se pone de una manera sencilla. A veces para evitarte la bronca de andarlo cargando, que tienes que andarlo abrazando para ponerle bien su camisa, todo eso. A veces hay algunos que les ponen velcro atrás. Hay un velcro que tiene adhesivo. Entonces nada más simplemente le ponen velcro atrás, velcro adelante, y lo ponen así como camisa de stripper, de las que se arranca completamente, así, para que no batalles tanto con el cuerpo. Algunas veces están muy rígidos y por tiempo, porque tienes que meterle premura, pues a veces ya por rigor mortis o todo eso está muy, muy rígido el cuerpo, entonces tienes que echarte mañas y todo eso. Hay ocasiones en las cuales por N razón no se les ponen pantalones, sino simplemente le pones una manta y suena feo, pero a veces esa manta, para que no se mueva, les puedes poner o cola loca o les puedes meter una puntada para que no se mueva. Depende de qué tan maleta sea el güey que lo prepara. Entonces, pues simplemente por la parte de abajo lo envuelves y todo eso, para que pues nadie lo va a andar sacando, nadie le va a andar bailando con él. ¿Cuál es el punto de ponerlo todo eso? A fin de cuentas, pues le van a enterrar. Pero sí ha habido ocasiones de mucha gente que se ha comentado de que pues ahí tiene el cuerpo, que por una razón al momento de bajarlo se les va de lado a un lado, y de repente se sale el cuerpo y pues enseñando todas las nalguillas, porque al momento de que se cae el ataúd, cae de lado, se sale el cuerpo, a veces rompe el vidrio y queda con las nalguillas expuestas para allá. No es algo grato de ver, pero tampoco es algo que no llega a suceder. Ok. Dice Ratita así. Asaidet. Asaidet, eso. Mi abuela era bruja, trabajaba para personas con negocios raros. Durante un año viajé con ella por la República, pues trabajando. En una ocasión en Tamaulipas me quedé sola en una casa de un cliente, pues ella fue a hacer un trabajo. Fui a la cocina por agua y al entrar en una esquina vi a un hombre altísimo, más negro que la oscuridad, literal. Nunca he sentido un ambiente más pesado. Corrí de regreso a mi habitación. A mi esposo le da miedo esa canción cuando era bebé, según cuenta mi suegra. Ok. No sé cuál sea. ¿El diablito seguía bailando? El diablito seguía bailando, no me suena. Es de Angélica María, ¿no? Ay, güey, voy a buscarla. Bueno, si alguien le puede decirle el nombre de la canción al tío Dani, estaría fabuloso. Ok, creo que también Bebé Jesus está preguntando que cómo se llama la rola. Ok, perdón, El Diablito Loco, la canta una chava llamada Leda Moreno. Leda Moreno, voy a buscarla para ver qué tal está. Creo, dice. Dice Débora Milanesas, que le contestó a Emilio Santomé. Ella me dijo que era Wicca, yo soy quien sospecha que tal vez no sea del todo Wicca, o una mezcla de Wicca con otra cosa, o directamente no sea Wicca. What? Ok. Lluvia de notificaciones. Voy a vestir de negro porque cada que veo, te veo seguro, hay entierro. Me acordé de un meme que vi aquí hoy. Están albureando ahí. Ok, no entendí. De hecho, también esa es la de la camisa negra de Juanes. No sé. Ok, eso no lo voy a leer porque ese sí lo vi venir. Ya no sé qué leer porque todos parecen doble sentido. Es muy probable que sea así. Sara Michi Sabat dice: nomás acuérdense que las wiccas también necesitamos descargar todo lo que cargamos, porque lo que quitamos tiene que ir a algún lado. Va a funcionar, pero hay que ser constantes para ganarla y mantenerla o perderlas, como yo. No sé qué está pasando aquí. Sí, recordé el que puso lencería a su viejita. Esa historia estaba cagada, nada más que no nos dejó grabarla, creo, en el Facebook, de un caballero que llegó ahí con su damilla
y pues pidió que le pusieran determinada ropa, pero hizo muy mucho hincapié en que le colocaran a su familiar, que ya había fallecido evidentemente, a su esposa me parece, que le pusieran lencería roja, y era un hilo dental y todo eso. Socorro Silva nos mandó 99 estrellas. Ah, gracias, muchas gracias. Bebé. Ok. Ok, me voy a pedir vasijas, ok. Nada, como el muerto que se les cayó a los militares en Michoacán cuando lo iban sacando de una casa, en su ataúd se les resbaló y se cayó el ataúd y se salió la persona. Es que de verdad, no sean así, porque yo soy la que lee los comentarios y me veo toda estúpida leyendo sus comentarios de albures. No sean así con la tía Clau, o voy a responder yo los comentarios y me los voy a pasar a torcer bien y pinche bonito. En una noche de luna debajo de la... Ah, eso es lo de la canción, a ver. Amigo, ya no sé qué leer. Pues si quieres, sácate otra historia. Pues sí, con esa estaba terminando, pero bueno. Bueno, si no, pues mándalos a dormir ya. Aprovechando. De castigo por pelados. Pues ya les dijiste que otra historia y sé cómo se ponen estas historias. Ariadna Manice nos mandó 45 estrellas. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya dejen de andar muriéndole, pobre Clau, no sean así cabrones o me los voy a chingar. Y saben que pues yo sí chingo bonito. Bueno. La cosa de esta historia es de que ahorita que me acordé de trabajos de funerarias y todo eso. Antes de que empieces a tu historia, uh-huh. Mina Villegas mandó 50 estrellitas y dice, un saludo a David Segoviano porque me embarazó por tercera vez. A la verga. Pues saludos, okay. David Segoviano, y felicidades por el tercer retoño. Saludos, ¿está chingona la bala? La salva está buena. Sí. Sí. Nada, el escopetazo está recio, güey. Ay, aquí está el señor David Segoviano, mira. Ok. Dice, yo soy enfermero, en una ocasión en una guardia nocturna fui al área de la consulta a dejar la cartilla para apartar lugar y consultar antes de salir. Estaba en eso cuando sentí un ambiente demasiado pesado, como una cobija o mortaja. ¿Qué es una mortaja? Un pinche paño que le pone, okay, a los que me muertos. que me cayera encima. Me dieron escalofríos y sentía muy feo en la espalda. De la nada llega un señor a hacerme preguntas sobre cómo sacar cita. Cabe señalar que eran las 4 de la mañana y las puertas estaban cerradas. Respondí lo más educadamente posible y me regresé a mi área. Pasaron muchas horas hasta que me pude sentir bien otra vez. Bien. Pero es que, o sea, si tu conciencia dice, no mames, esto está mal, ¿por qué le contestó bien? Hay que ser educados ante todo, lo que siempre he dicho y pregonado a través de los podcasts, es decir, bueno, tal vez no creas en Dios, pero pues tampoco insultes al diablo, con cordialidad. No digo que insultarlo, pero, o sea, yo no le hubiera contestado así, es así como de, tú no eres real, o tú qué haces aquí, o no sé. Mira, si por alguna razón me tocara ser fantasma, se sentiría bien culero que de repente me dijeran, tú eres irreal, güey, tú no existes, y así, no mames, yo sí soy real, no seas culero, güey, me quedé en esta dimensión, no seas ojete. Es que no digo que me estaban albureando a mí, pero pues al leer sus albures, pues me oigo más, sí. Yo. Entonces, está leyendo, los albures y de ¡au! Ajá. Pero ¡ay! Exacto. Sí. Por eso es así como, pues ya no sé qué leer. Ok, Adri me dijo que me mandó inbox. ¿En qué? Es que está el desmadre y la lluvia de comentarios y ya no se distingue qué es albur y qué no. A la tía Clau nunca la alburearemos, nos estamos albureando entre nosotros. Estos que me agarran desprevenidos. Pues, bueno, vamos a aventarnos esa última rapidita. Jorge Narváez Zárate dice, ¿qué pasó, amigos? Me pierdo, ¿qué? Me pierdo un en vivo y andan albureando. No hagamos tóxico el chat. Pero nos mandó 100 estrellitas. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta ahorita no ha habido nadie tóxico. Y cuando sale alguien tóxico, créanme que sí le han metido sus chingas. Sí, a la gentecita que ha salido muy intensa. Gente muy intensa, sí le han bajado el desmadre. Pero ahorita están tranquilos. Sí. Bueno, esto resultó en una anécdota que me llegaron a contar. O sea, yo no lo viví.
Me lo contaron. Me lo contaron. Uh-huh. Así es que yo no tengo manera de poder corroborar todo eso. Hay ocasiones en las cuales muchas funerarias son 24 horas. Y recuerdas cuando fuimos por al sur, no me acuerdo, fuimos a ver lo de Tania, que después pasamos al donde venden tus matcha y todo eso. ¿Cómo se llama? ¿Esa zona? ¿El centro médico? ¿Coyoacán? No, el hospital que está por ahí. Centro médico. Sí, centro médico. Estábamos por centro médico e inmediatamente le dije a la clona, pues mira, una vez que estás por acá, luego te das color de que estás cerca de un hospital, porque inmediatamente están aún más cerca de los hospitales, aparte de la comida. La segunda cosa que está más cerca de los hospitales siempre son las funerarias. Siempre. Y hay algunas de ellas que funcionan 24 horas, porque pues chamba es chamba. Es un trabajo que las personas tienen que hacer. Entonces, en alguna ocasión, a veces por N razón, llegábamos a encontrarnos con más personas que de repente pedían servicios y pues obviamente tú te llenas con un servicio, pero como son varios y a veces entre ellos se conocen, las personas que les suscitó todo eso, por ejemplo, cuando van en un viaje de amigos y todo esto, a veces pues desgraciadamente todos fallecen y de repente entre los familiares o gente que se conoce pues tratan de contratar algo más o menos similar porque viven cerca, por alguna circunstancia así. Entonces en una ocasión se hizo un servicio, se entregó mientras estaban allá con todas las acequias. Pregunté con uno de los viejitos que estaban allá, que eran de los que atendían. Le dije, hola, buenas, no me acuerdo cómo se llama el don. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, hola, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo la llevas? Le digo, pues bien, está tranquilo. Yo creo que van a terminar rápido porque la gente estaba yendo. A veces no se quedan al velorio completo. Le digo, yo creo que vas a terminar rápido para cerrar la capilla. Dice, sí, no te preocupes, si no, yo ya la cierro. Le digo, no se preocupe, yo me quedo a vigilar, esta es mi chamba, ¿no? De todas maneras tengo que desvelarme. Y ya que me dice, no, pues sí, yo de por sí, pues tengo un miedo atorado. Y yo así de, pues vaya al baño, ¿no? Dice, no, yo me espantaron, mijo. Y yo así de, señor, ¿usted cuánto tiempo tiene trabajando en estas funerarias, en este pedo? Dice, hijo, yo tengo como unos 30 años trabajando en esto. Le digo, ¿y lo espantaron tan feo? ¿Para que diga usted de que tiene miedo de que lo hayan espantado? Dice, es que jamás me había tocado algo así. Le digo, mira, usted me ha contado algunas historias, pero sobre todo su compañero, el Remy, sobre todo ese cabrón me ha contado algunas historias más al respecto. Y yo conozco muchas de sus historias porque ese pendejo me las ha contado. La neta, Teodoro se llamaba, porque me acuerdo que era como una de las ardillitas de Don Teodoro, Don Teo. Le digo, Don Teo, ¿qué puede ser que le hayan asustado como para que de verdad le haya dado miedo? Digo, usted es una institución en todo este pedo de andar manejando y manipulando muertos. ¿Qué pedo? ¿Qué fue? Dice, pues fue hace rato. Y yo así de, oh, mierda. ¿Por qué? Dice, pues no tenemos personal, ha estado ajetreado el día y tuvimos que cerrar la funeraria. Dice, y pues vine para acá, ya de por sí había dejado cosas acá, pero pues agarré la carroza, regresé para cerrar ahí el changarro en lo que el otro baboso se iba. Y me quedé a cerrar bien todo para poder tomar las llaves y ya venir para acá, para terminar esta madre y regresarme con las cosas. Le digo, ok, sí. Dice, ¿ves que está la sala de exhibición donde tenemos los féretros? Le digo, sí. Dice, pues fíjate que nunca me había pasado nada ahí. Siempre es en los velatorios, siempre es a veces en la oficina, que de repente estás trabajando ahí y de repente suena. Así, suena como si te susurraran. Le digo, ok. Pero dice, en los féretros nunca había pasado nada. Le digo, ok, entonces sucedió allá. Dice, sí. Dice, ahorita nada más tenemos 4 en exhibición porque pues, todos los demás ya se los llevaron. Dice, de los casi 12, ese pinche fin de semana estuvo bien pesado, nada más tenemos 4. Y dice, pues están ahí a ras de piso, casi. Dice, tenemos ahí las esas que están paraditas ahí. Y dice, yo fui a cerrar la cortina, pero para que no traten de meterse. Dice, ok, pues quién quiere meterse a una funeraria, pero pues los seguros están por dentro. Cuando bajas la cortina, normalmente hay seguros en la parte de afuera. Pero en como accedes por otra puerta, los seguros de esta cortina están por dentro. Digo, ok. Dice, yo fui. Dice, pero ves que apagas las luces de allá y todo se oscurece. Entonces, pues, por la pequeña luz que está en una de las
ventanitas que están ahí, que da hacia donde está uno de los faros, pues medio se llega a ver. Entonces ahí, dice, yo estaba colocando todo eso y escuché. Escuché que tocaban. Y yo decía, no mames. No mames, Sí, no, no mames, así, señor. no mames, tonteo. ¿Cómo fue? Dice, escuché que tocaban uno de los féretros. Y yo así de... Creo que debía haber pensado otra cosa, no sé, se me fue la cosa. Y dice, de repente vuelve a sonar. Pero sonó en otro féretro. Dice, a chinga. A ver, vamos a ver. Y dice, ya, y me voy acercando a donde está. Y de repente suena en otro de los féretros. De los cuatro que estaban, tres ya habían sonado. Y dice, yo de pendejo estaba ahí en medio, cabrón. Dice, no mames, ya, ya no, ya, a la mierda, güey, a la chingada. Dice, yo me voy. Pero al momento de irme, en el último féretro que quedaba, era un féretro para niños o para personas muy chiquitas, muy chaparritas. He de decir que don Teodoro era una persona que medía fácil su 1,48. Una miniatura de hombre. Estaba chaparrito, pero ya también por la edad se había hecho chiquito el cabrón. Dice, el último que no había sonado era de un niño, güey. Y de repente sonó súper fuerte. Y dice, ese era el último que estaba de aquel lado y yo apenas iba a pasar por allá. Dice, y cuando voy pasando, clarito. Dice, te juro por Dios, cabrón, clarito. Escuché cómo se abrió el féretro. Y una voz dijo, Teo, ese ataúd es de tu tamañito. Ya mero te vas a ver dentro de él. Dice, cabrón, pasó eso y me valió madre. Salí corriendo, pinche oficina se quedó abierta, la chingada, pues total está adentro. Salí corriendo, cabrón. No me habían nunca espantado de esa forma. Estoy totalmente seguro. Y por mi virgencita, cabrón, yo escuché cómo se abrió el puto féretro y lo escuché venir la voz desde dentro del féretro. Dice, salí, cerré. Dice, como pude, me vine para acá. Y dice, desde hace rato estoy acá chingándome. Dice, ya me bajé dos cajetillas, cabrón. Pinche ansiedad no se me quita. Pero pues está esta chamba, güey. Y yo así de, no mame. No mame. Dice, hace mucho tiempo, cuando mi papá todavía vivía, dice, él cuando ya estaba a punto de morir, dice, mijo, no andes haciendo pendejadas, no andes haciendo esto, esto, aquello. Dice, me dio los consejos, dice, muy raros porque ya también estaba delirando. Y de repente abrió los ojos grandes y me dijo, mijo, cuando te vayas a morir, alguien te va a avisar. Dice, yo estoy cagado de miedo. No sé qué va a pasar, güey. No sé qué madre sea eso. No sé qué chingados vaya a pasar, pero la verdad estoy muy, muy nervioso. Esa fue la última vez que vi a Don Teo. Ese día. Porque el otro día lo volví a ver, ¿no? De hecho, tuve que regresar por más cosas que estaban allá. Y le pregunté, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Dice, soñé con otras cosas. Soñé con otras, con otras cosas, pero soñé como algo raro. Digo, ¿por qué? Soñé que unos niñitos estaban jugando. Y así de, ok. Dice, pero yo me veía como uno de esos niñitos. Yo me veía como uno de esos niños y cuando me acerqué como a ver qué estaban jugando, les preguntaba qué están haciendo, qué onda con esto. Y ellos me dijeron, ah, es que ya nos aburrimos porque están velando a Don Teo allá adentro. Y ya cuando me alejo, era la casa de mi papá.
estaban velándome en la casa de mi papá. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Y desgraciadamente no puedo, al menos en esta ocasión, no puedo contarles en qué terminó, porque desgraciadamente yo me fui tiempo después de donde estaba trabajando y desgraciadamente nunca pude regresar a platicar con Don Teo. No sé en qué terminó su desmadre, ojalá Don Teo está vivo, todo está bien. Y si no, pues qué culero que de repente alguien dentro de un ataúd vacío, que estaba en la zona de exhibición, en un lugar que no había nadie, de repente se abra y te diga que ese ataúd es a tu medida y que pronto lo vas a usar. ¿Cómo ves? Pues sí, estoy pensando en qué le diría, pero no, pues sí me cago. No, pues no mames, te cagas, o sea, si no hay nadie por acá y de repente, por ejemplo, hay un compa que era donde antes trabajaba en la imprenta. Uh-huh. Y una vez lo encontré afuera de la imprenta, pinche de cortina estaba abajo, y le pregunté, ¿qué pasó, pendejo? ¿Qué tienes? Y el güey estaba fumando, estaba bien nervioso, y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? Dice, güey, estaba allá adentro, ves que a esta hora ya no hay nadie. Dice, nadie. Dice, yo me quedo allá a terminar los trabajos. Y es que muchas veces daba la hora de salida y como buenos capataces que eran esos hijos de la chingada, nos dejaban más chamba y nos quedábamos ahí a trabajar. Y ese güey, como siempre le dejaban más jale, pues siempre se quedaba a chambear. Sí le daba una lanita a veces, pero se quedaba más tiempo a chambear. Pero el güey se aseguraba que nadie se quedara ahí. Y dice, yo estaba trabajando aquí con todo eso, dice, y para acabarla se chingó el pinche cablecito de las bocinas. Dice, estaba trabajando y todo en silencio. Y estornudé, cabrón. Le digo, ¿y eso? Dice, no, deja todo eso, pendejo. Me dijeron salud. Uh-huh. Dice, pero me lo dijeron atrás de mí. Uh-huh. Donde está donde no hay nadie. Dice, yo dije gracias, así en arco reflejo dije gracias. Y después me quedé pensando, pendejo, estoy solo. Dice, fue cuando ya salí en chinga. Dice, no, no, qué bueno que llegaste, pendejo, para entrar. Y ya no acabé esas mamadas, güey, ya a la chingada. Yo, ya vámonos. Y así, pues yo nada más vine porque se me olvidó mi USB, pendejo. Pero sí, te espero, te aguanto. Ok. Dice Fernando Rafael Rodríguez. Sí había escuchado leyendas parecidas. Una de una joven al que visitaban en la madrugada y tocaban a su puerta. Él abría la puerta y no había nadie. Luego una tarde se encontró un cortejo fúnebre y en el ataúd se vio a sí mismo. Ok. Hasta dos cajetillas de puro miedo. Se me hace poco. Una pregunta. ¿Es cierto que uno se sala o se echa la soga al cuello cuando se ha metido a un ataúd solo por mamón? Verga, entonces es un chingo. La neta, les voy a quitar la ilusión de sentirse vampiritos y la mamada. Supongo que sí, porque, por ejemplo, en Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, sobre todo en la película, te dicen, güey, es que los ataúdes son increíblemente cómodos y la mamada. No, güey, o sea, se ven cómodos, pero al chile no están cómodos. O sea, es como dormirte en el pinche piso. Muchas veces dije, a ver, ¿Qué se sentirá sentirse como pinche vampiro aquí y meterse a hacerle a la mamada? No, están bien pinches incómodos, pero pues al chile, ¿qué muerto te dice? Güey, está incómoda esta mamada. O sea, como que está bien culero esto. Los costaditos, inclusive le meten del espuma, una espuma súper delgadito. Y se ve, o sea, se ve comodito y todo ese pedo, pero no. Entonces obviamente no va a disfrutar estar ahí. No, pues es una pinche tabla, ahí está bien culero. Nada más es para meterlo ahí. Dice Alex Jarper. Una vez durante el servicio social de medicina hubo un accidente frente a mi clínica y un niño pequeño junto con su abuelita salieron aventados por un carro. Durante el movimiento pensé que fallecería la abuela, lamentablemente falleció el bebé. Posteriormente, durante una semana, nos dijeron los familiares que si íbamos a ayudarles. Cuando llegamos nos dimos cuenta que solo les habían entregado al bebé en una mortaja los del CEMEFO. Pues los familiares que nos piden ayudarlos a vestirlo, fue algo indescriptible, sobre todo porque ya tenía rigor. Ese día me sentí muy, pero muy deprimido. Esa fue mi vivencia ayudando a vestir un muertito, y eso que he ayudado a personal de enfermería a preparar pacientes cuando fallecen. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos. Wow, eso sí ha de estar muy intenso. Hablando de eso, en una ocasión mi abuela, en paz descanse, con uno de mis tíos que es sepulturero,
Bueno, es muertero el cabrón, también es tanatopractor. Ese güey a veces llegaba con las camisas con oliendo líquidos raros y todo eso. Dice que en una ocasión pues el güey las dejó en su cuarto y que cuando llegó le preguntó, oye, ¿mi camisa? Y mi abuela se quedó así de pendejo, traías manchas de no sé qué chingadera, creo que era sangre o qué sepa su chingada madre, mejor las quemé. Bien sádica la abuela. Sí. Entonces a cargar un pinche muerto y luego yo cómo lo corro. Mira, utilizo durante mucho tiempo ropa de muerto y así como que... Me llegó a la mente la imagen del Maigo saliendo de un ataúd, la musiquita de turururú, y decía pinche ataúd culero. Turururú. ¿Como de Zelda? Supongo. Y ya, es que estoy leyendo ya los últimos. Mi chamba ya no me permite escucharlos, pero estoy con ustedes en espíritu, dice Eduardo Sánchez. Nada más no nos digas que nos va a tocar un pinche peretro chiquillo. Es como en aquella foto donde una mujer indígena carga a su hijo fallecido envuelto en plástico en la parada del autobús para irlo a enterrar a su pueblo. Ah, ¿dónde queda eso? ¿Qué? Es una foto que salió de una señora que le entregaron a su hijo. O sea, normalmente te lo entregan a veces en una caja o de por sí te piden, ¿sabes qué? Pues ya se murió tu familiar, tráeme si quieres para evitarte como toda la pena de todo este pedo. A los servicios funerarios y que ellos se encarguen de todo, ya con ellos ya nos coordinamos. Pero si no, tienes que presentar que en qué ataúd te lo vas a llevar. Tienes que hacer todo el pinche papeleo. O sea, no es complejo. Bueno, medianamente. Depende de la situación, cómo haya fallecido tu familiar. O tu conocido. Pero a veces es mucho más el trauma, ¿no? O sea, no tienes cabeza para poder hacer todo eso. Y pues la funeraria te lo facilita. Pero hay una película que se llama Fe, Esperanza y Caridad. De hecho, vimos un pedacito. Es con Katy Jurado y otras. Uh-huh. Hay una parte donde precisamente Katy Jurado... por una pelea de chavitos, de hecho sale Sara García y todo eso, pueden buscarla así como Fe, Esperanza y Caridad, Katy Jurado o Sara García. En el episodio completo de todo eso, muy seguramente lo encuentran en YouTube, sale de que de una pelea de chavitos termina por escalar bien cabrón y de repente pues ya no hay un muerto y le toca a ella ir a que le entreguen el cadáver y pues como no le dan, no tiene servicio funerario y todo eso, al pobre muerto lo andan paseando en un petate. Entonces, antes utilizaban mecapales, bueno, hasta la fecha, que son de esas madres que se ponen en la frente para poder cargar cosas. Entonces, hay unas escenas donde va en la Ciudad de México y va pues, ese güey envuelto ahí en un pinche taco, ahí llevan a su cadáver. Está curioso, ¿no?, cómo termina esa historia. Dice Evi Gauss, saludos a mi cuñado Fernando, que me compartió este en vivo antes de dormir para tener dulces sueños, y a mi pareja Lugo, que está a mi lado escuchando también. Saludos, Evi. Y gracias por las estrellitas. Muchas gracias. Mira, Itzi dice, hice un dibujo de la tía Ñi queriéndome dar una chinga. Ahorita lo subo al grupo Ñaca Ñaca. Si quieren entrar y checar estas cosas, entren al grupo de las... Estulpideces. Estulpideces. Si alguien puede, ponga el link ahí en el grupo. Únanse, echan desmadrito con ellos. Por ejemplo, Itzi se reventó un dibujito. Por ahí también tenemos otros artistas que se han aventado cosas. Del podcast anterior, se aventaron cómo se veía la criatura esa que no tenía rostro, que tenía el cuerpo como de reptil. También lo subieron ahí. Oye, Frey, las fotos post-mortem son la mera onda. No las critiques, era normal en esa época. Están bien chidas. Sí, la neta sí están bien. Y caras. Te las dejan en un pinche ojo de la cara. Las originales, ¿no? Sí. Que todas son en baño de plata y todo ese pedo. ¿Qué plata están diciendo? Ok. Es que Yara le contestó a... Creo que... Dice, ya... Mi prima ahora ya tiene 36 años, pero ella de pequeña le dijo algo así como 4 años. Pues ella estando en casa de mi abuelita despertó... de su siesta una noche que iba en busca de mi tía y vio en el patio de la casa cómo pasaban demasiada gente vestida de negro y algunas con velas en las manos. Ella recuerda que la gente seguía una caja fúnebre y solo una señora se le acercó y le dijo, hijita, muévete, ¿qué? Métete a tu casa, no estés aquí, no nos veas. No puedo explicarles el grado de shock en el que en el que encontraron a mi prima. Okay. De lo que si te ves en el féretro, ajá, es porque te vas a morir. Porque te vas a morir. Ajá. Ok, ok. Ok. Ok, ok. ¿Alguien recuerda el nombre de una película en la que un hombre lleva el cuerpo de su hija fallecida porque quiere beatificarla en el Vaticano y se hospeda en un
Hostal Multicultural, creo que está basada en un cuento de Gabriel García Márquez. No, este sí no lo ubico. No, ni yo tampoco. Hace 2 meses me enfermé del estómago y me dieron unas pastillas muy fuertes que me dormí todo el día y en parte en la noche me desperté porque sentí que me agarraron una gomita delantera y me levanté y me acomodé para seguir durmiendo. Esas pastillas eran droga. Y ya, bebés. Y es pues, hora de irse a la cama. Es hora de que los pequeños vayamos a la cama. De verdad, muchas gracias por haber estado en este en vivo de La Tulpa de la Medianoche. Recuerden que el viernes tenemos otra cita por ahí entre 10, 10 y media, tal vez un poquito más tardecito, pero no tan tarde como la vez anterior. Les agradecemos mucho suscripción a los canales, ya sea de YouTube, ya sea de Spotify o ya sea de iTunes. Ahí andamos echando relajo con ustedes. Todos los episodios ya están al puro pedo, ya están todos los episodios trepados ahí arriba. Recuerden que si gustan entrar al grupo de las estupideces, ahí la tía Clau tiene una dinámica, una rifa que se está aventando, por si es que quieren ir a darse una vueltita por allá. Y por ahí en el chatcito lo están poniendo, el grupo de las estupideces, así lo pueden encontrar, las estupideces, uh-huh. Porque hay gente que lo está escribiendo seguido. No. Es uh-huh. Las estupideces, ahí van a poder entrar. Y la tía Clau nos pasa sus redes sociales, que son... Estoy en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. Ahí los veo y Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Stupid Babies. Cuídense, descánsenme. Descánsenme, ¿sí? Los quiero, besos en los tatemas. Y a mí me encuentran como Danjael Art. Y recuerden también que esto lo encuentran como Memorias de un Nahual o La Tulpa de la Medianoche. Nada más rapidísimo, el último que lo acabo de leer. Laura Orozco nos dice: me acordé cuando un maestro fue a acompañar a un amigo que se le murió su abuelito, pero como murió fuera de su pueblo y no querían hacer todo el papeleo para trasladar el cuerpo, decidieron llevarse al viejito sentado en el coche. Para mala suerte, los pararon un retén de la policía y ahí estuvieron hablando en susurros para no despertar al abuelito. Y lo más chistoso fue que en ese momento el muerto dejó salir un sonido que sonó como el ronquido, por lo que los dejaron pasar sin mayor problema. Y pues el cuento resultó bastante convincente. No, no mames, qué pedo. Bueno, funcionó. Bueno, sí, funcionó. Bueno, ahora sí, descansen, pasen muy bonita noche, mándale sus... ¡besos en las totemas! Cuídense, nos andamos viendo, un abrazote y hasta el viernesito. No. Chinga. Chinga para todos. Chinga para todos.